senador Madero. Muchas gracias, presidente. Con la profunda tristeza de advertir la incapacidad de reconocer un problema social y económico y desviarlo como si fuera politiquería. Sé que está leyendo un guión que le pasaron, senadora. Me preocupa desde el autor del guión porque se está encerrando en una visión que niega un reclamo real. Desde 1944 se signó el Tratado Internacional de Aguas con Estados Unidos, se ha fallado en 5 ocasiones y siempre se han encontrado soluciones, pero nunca se había utilizado el agua concesionada para riego para cumplir el tratado, y menos en un año de tremenda sequía, donde en Chihuahua están el 80% de los municipios en sequía y el 20% de captación en las presas. Es un crimen atroz, pero más crimen es la ceguera, la incapacidad de reconocer el problema y tratar de desvirtuarlo como si fuera politiquería, cuando es una desgracia y una tragedia humana, económica y social.